Otra vez, perdón, ¿tu nombre? Nicolás Viveros. Don Nicolás, ¿nos muestra cómo estuvo el tomo? Sí, si sí. Nos va platicando qué fue lo que pasó. Ah, pues aquí estuvo muy triste porque eso empezó aproximadamente a las 9, como 9:30 de la noche. Sí. Y aquí se encontraba mi esposa, mi nuera, mi hija, que tenía un recién nacido. Uh-huh. Y gracias a dos personas que vinieron, que nos venían a dar una despensa porque supieron que nació el bebé. Ah, qué bien. Entonces sí. Le venían a dar una despensa. Pero al estar aquí esperando que viniera el taxi porque se vino la lluvia. Sí. Y por más que buscaron al taxista para que viniera, y no vino. Sí. Y en el momento cuando dijeron que, le dije a mi mujer, bueno, si se quiere ir, se puede ir. Y si no, ¿qué? Dice, a dormir, ahí está la otra cama, dice, uh-huh. Está vacía. Y se pusieron a platicar, pero ya mi mujer entonces fue a acostar en la otra camita y ellos estaban platicando. Sí. En eso, como a los 15, 20 minutos, cuando dije uno de ellos, ya la guaya se metió, vámonos. Se metió y... ¿Por dónde se nos metió? Acá fue la entrada. Ok. Acá. Entonces aquí estaba cercado. Ajá. Aquí la casita llega hasta acá. Con sí. Concreto. Sí, sí, sí. Entonces se mete el agua y cuando ya quisieron salir para allá, ya les llegaba aquí. Cuando iban a medio tramo les llegó el agua aquí. ¿Cómo en qué tiempo habrá sucedido eso? Pues que serán minutos, en segundos. Bien. Sí, porque como pudieron sacaron los niños y ya los llevaron para el monte, por ese montecito y ya salieron al pueblo. Bien. Pero sí estuvo triste y la verdad es que se llevó nuestros colchones y la estufa, una televisor que teníamos y sí. Pues nada más, nada más. ¿Usted qué se dedica, Javier? Pues trabajamos en el campo. Okay. Estamos en el campo y echándole todos los kilos que se pueda. Me enteré que aquí la gente siembra arbolitos, que la gente usa como árboles de Navidad. Exacto, pero eso, bueno, yo no me dedico a eso, yo trabajo allá en el campo, en la milpa y bien. Todo eso. Sí. Bien, bien, bien. ¿Ya le han venido a ofrecer ayuda? Como autoridades del municipio, ninguno. O presidente auxiliar del pueblo, tampoco. Lo que sí, hemos recibido algunos apoyos, pero de la gente que pasa. Bien. Y luego nos ve aquí, pues está uno trabajando, pues se para, nos llama y como ahorita ya son dos personas, me dieron una despensa. Ah, perfecto. Entonces, por allí sí nos han brindado ese cierto apoyo. Pues ahorita le vamos a dejar algo, si nos lo permite. Claro que sí, y como siempre se le dice, o lo dijimos, se les agradece, porque como lo acabo de decir, si nuestras autoridades del municipio no ven por nosotros, pero hay gente que le interesa, como ahorita a usted le interesa saber más, y como lo acabo de decir, pues nos va a apoyar en algo. Pues mira, afortunadamente no está solo. La gente que nos ve y que se informa con nosotros nos echó la mano de juntar algunas cosas que ahorita le vamos a dejar. Uh-huh. Entonces, ¿su familia es usted? ¿Su mujer? Sí. ¿La bebé que nació? Nuera, ¿la nuera? La hija con su bebé. Bien. ¿Dónde está el hijo? Están bien, ahorita están bien, nomás que ahorita como vino algo de oportunidad, tiene la mujer. Van a ver eso. Se fueron en la mañana. Perfecto. Y mi nuera y mi hija, pues supuestamente están en el pueblo ahorita. Allá, bien. Mi nuera está con un hijo mío. Bien. Entonces ahí está, se está alojando. Oiga, ¿y qué iba a implicar recuperar su casa? ¿Cómo? Ay, pues mire, ¿cómo es la idea del proceso? Pues mire, yo lo que ya le quité algunas láminas. Vamos a sumarnos un poquito para acá, para que. Ya le quité algunas Pásame. Láminas. Ajá. Ya acomodé ahí en mi casita, pero como que no le tengo tanta confianza. Ahora mejor me voy a subir más arriba y de allá estoy trabajando. Ah, ya se va usted a sentar allá. Así que crezca, pero ya estoy más allá. ¿La gente del municipio no le ha comentado nada sobre el permiso del terreno o algo? ¿O usted simplemente se instala ahí y no pasa nada? No, pues sí. Bueno, a seguir no hay nada. Está matito. Perfecto. Uh-huh. Bueno, entonces esta pieza que era...
¿Aquí qué había? Aquí un cuarto. ¿Y el otro cuarto? Dos, tres, cuatro. Y aquí me quedaba yo en esta. ¿Cómo te llamas, mijo? Jesús. Jesús. Sí. Bien, Jesús. Y el sanitario que estaba aquí. Aquí tenemos al sanitario. Pero bien. Estaba tapado, ahorita ya lo destapé, ya lo volví a arreglar. Bien. Porque de otra manera, pues, ¿dónde? Ya bajó el cauce. ¿Qué es lo que había ahí? Otra casita. ¿Otra? Ahí había una casita. Sí, otra casita, se estaba construyendo. ¿Conoce usted a las personas que estaban ahí? Ahorita se acaba de ir el de la moto. Bien. Sí. Se acaba de ir, pero... ¿Pero cómo puso ahí su casa en medio del río? No entiendo. Bueno, pero ya ve que cuando... Es que nunca había pasado hasta así de grande. Así, o sea, había un rito ahí pequeñito nada más. Ya tenemos varios años aquí viviendo. Y siempre si llega, nomás por aquí llega. Donde está el tronquito. Ay, nada más. Pero ahora sí se... Bueno, dicen que se tapó allá el río, se derrumbó, se bajó un cerrito y hizo una laguna. Ajá, y de ahí se vino para acá. Esto cuando le empujó, se vino arrastrando todo lo que estaba en su paso. Bueno, pues para que se dé idea, nuestros amigos, el agua, ¿hasta qué nivel llegó? Obviamente llegó hasta aquí. Aquí abajo debe haber como unos 15 metros de profundidad, más o menos. Como 15 o 16. Chucho. Y ese árbol, bueno, pues ahí estaba por acá, ¿no? Todos estos árboles estaban por acá. Ah, ese árbol estaba hasta allá. Hasta aquí llegó. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, vea usted, de aquí a allá tiene como... 16, 17 metros de profundidad agarrando el centro. Bien. Y bueno, aquí pues se extendió. Vea usted cómo está. Y allá era más. Todo esto estaba bajo, sí, agua. Y allá era. Bueno. ¿Sus animalitos? No, se llevó tres perros. Tres perros. No, dos perros y una perra. ¿Y cómo se llaman tus perritos? Gasparín y Oso y. No, y la otra nada más perra. Porque no. Ponle nombre, pues, sino como también no te entiende, le dices, ven perra, pues no. Sí, bueno, pues vamos a la camioneta, les dejamos algo que la gente hizo el favor de juntar para personas como usted. Claro que sí. Y bueno, pues muchos ánimos. ¿Qué más le puedo decir? Ya usted está haciendo su chamba, ya se está yendo un poquito más para allá, ¿no? Sí, ahora voy a arreglar hasta allá arriba. Perfecto. Sí. Bueno, pues ánimo. Vamos a trabajar, porque de otra manera, si nos agüitamos, de nada sirve. Nos vamos a enfermar, y ¿qué pasó? Claro. No trabajamos. Aquí hay que trabajar. Eso. Hay que salir adelante, y aunque un poco agüitado, pero hay que trabajar. Ánimo, ánimo. Así, bueno, así un saludo. Aquí, claro, aquí sí. Esas son las personas que precisamente buscábamos, que independientemente de que pues ya su gente fue a ver lo del tema de oportunidades, claro, pues se le eche la mano, ¿no? Y yo siempre lo agradezco, o lo agradecemos a nuestro criador, porque aunque las cosas materiales se hayan ido, pero lo bueno que tenemos nuestra familia. Pero hay casos en otros pueblos, donde se llevó familias y se perdieron vidas, pierden sus cosas, pierden la familia, entonces ahí están de planamente con ese dolor, ese sentimiento, y es, ha de ser muy fuerte tener ese dolor. Sí. Ese dolor, porque piensas, ¿dónde estará mi hijo? ¿Dónde estará mi esposo, mi mujer? Y todo eso. Entonces, pues por acá de este lado se lo agradecemos a nuestro Dios que nos pasó eso. Pues ánimo, ánimo. Claro. Venga, vámonos para la comunidad. Dale. Gracias, seguimos en línea.